es la idea de la protesta? Bueno, la protesta es que queremos la embajadora de gas, porque nos sentimos cómodos con ella, porque en esa pita ya se han muerto 4 motoristas. Podría comprarse el gas por ahí por esa pita, porque tienen que estar cruzando la pita. ¿La pita de aquel lado? Sí, la pita de aquel lado. Entonces, la embajadora no queda cómoda y no queda al lado de ningún hospital ni al lado de escuela, como dicen ellos. Y por eso nosotros apoyamos a la embajadora. Que la pongan donde usted quiere. Que se quede ahí mismo donde está. Sí, pero ¿en qué sitio? En Villapenca. ¿En Villapenca? Sí. Ok. ¿Por qué sitio es Villapenca? Bueno, ahí en la calle de la García, en la García Godoy. En la García Godoy. A mano de derecha. Ustedes apoyan que la pongan. Sí. Y no se la quieren poner. No, ellos no la quieren quitar. Aquí se la quieren quitar. El síndico de Jaina y los regidores, después que no nos proban la bomba, ahora quieren dar para atrás y no quieren quitar la bomba de gasolina. Y por eso nosotros queremos la bomba y estamos siguiendo la bomba aquí. Ok. Los moradores y la comunidad de Jaina. Aquí están todos los moradores de aquí, de Villapenca, Villaliza. Villapenca, Villaliza, el INVI. Apoyando la bomba que necesitamos. Con urgencia, porque es un peligro nosotros coger para Piedra Blanca, para Andialejo Gas, y es un peligro nosotros coger para allá. Y por eso nosotros estamos aquí exigiendo la bomba. ¿Cuál es el motivo que se la quieren quitar? Porque dice que está en el medio de la comunidad por ahí. Está retirado de todo. Eso está solo ahí. Está la bomba, diga, está sola. No hay peligro. Eso no hay peligro. Okay.